Buenos días, hermosuras de mi vida, de mi alma, de lo que yo más amo de todo el mundo. Besos para todas mis bellas. ¿Cómo ustedes están, mis hermosas? Yo espero que ustedes estén bien. Yo espero que ustedes estén bien. Bueno, mis hermosas, yo estoy por aquí blogueándole en este día. A toda mi hermosura. Yo no sé qué me voy a hacer, chicas, en este pelo. No sé si me pongo una peluca. No sé si me deje mi pelo. No sé qué es lo que haga. Ay, no lo sé. Pero vamos a ver lo que hacemos, bellezas, porque algo hay que hacer. Yay, que ya que es sábado. Manuel está limpiando. Él mueve los muebles y todo para limpiar, vean. Okay, beach change. Round 2, let's do it. Yo, ponte ayuda a tu hermano, tú. Manuel, manda a tu hermano a hacer algunas cosas también, porque él también riega. Yo voy a ir allí con la correa. Y yo le voy a decir a ustedes que lo que ustedes me van a mandar me hace como que yo tuve. Emma, just keep on not taking this up. I'm tired of this. Papito, I bought for you toys yesterday. And today, a stool. Mommy. But we're arguing about that money, and then second, now we need to get that from the shopping on. Tell him Manuel I'm coming out. Oh my, that be the last song, and then get what I'm saying, because I'm tired. So just do what I said. Le ponen el glue a la uña, vean. Mom, I'm just buying in the store. It's a night time. Nobody gonna go out. Is it midnight? Tienen que ser generosa con eso. Y ya la pegan y van a ver cómo se va a pegar. Le tienen que dejar ahí presionada, ni que sea 30 segundos. Y eso es todo, ya está. ¿Ve? Qué linda. Creo que me la voy a pintar. Ahora se muere el verdadero de Manuel. Que se me va a mandar sonado para allí, para que también vaya a guitar junto con el hermano. Tú a ver. Mami, you were staying in your room. Te van a dar una pela. Mami, you were staying in your room, so you're gonna wear this. Eso no es mi problema, porque ustedes son los que van a la escuela y ustedes no guardan sus cosas para luego también. Eso es tu problema. No, eso no es mi problema. Esos son problemas de ustedes porque sí. Ya yo compré todas las cosas de la escuela y ustedes todo lo tiran y luego botan las cosas y me vienen a preguntarme a mí. Yo no voy a la escuela. Sí. ¿Quién es que va a la escuela aquí? ¿Yo o ustedes? I don't go to school. You go to school. You supposed to... Where's your pencil, Sammy? Sammy, where is your pencil? Préstale uno tú de lo tuyo. Oh, you don't have it. Préstale uno a tu hermano, vete, que está llorando. Mami, share one.
Can me stay what? You're the one stayed in your room. You to... En mi room no hay lápiz. En mi room matan mis cosas porque es mi cuarto. Oh my God. Ay, ¿a qué huele otra vez? Oye, oye. Oye. Que yo dije que tenía... Yesterday I buy toys for you guys. And today I gotta see all this. Now? Yes. ¿A dónde van a ir a comprar nada a esta hora? You don't see outside? ¿Tú crees que vendan ahí en el coso? ¿Dónde? ¿O del vecino? Me voy al Dollar Tree. ¿O no aquí? A ese venden, ¿no? Alisa, mírame eso, ven. Eso de mis uñas para pegarlas. Le voy a llevar, ponte los zapatos y vamos a comprar. Vean, voy a ponerme a pintarme con ese esmalte que me lo regaló mi amiga Mariposa, la del canal Elena Mariposa. Y es un color, a mí me gusta mucho este color. Tengo varios esmaltes así. Así es que me las voy a pintar. Ahora mismo. Esto no enfoca. Buenos días, hermosuras. ¿Cómo ustedes están? Yo estoy por acá. Estoy en el banco que vine a buscar mi tarjeta porque pues tuve un problemita que más luego le voy a ir contando. Les cuento que me metí en un problema súper grande con Emanuel porque ellos tenían una actividad hoy y yo tenía que llenar unos papeles que no llené. So, voy a ir a recogerlo temprano a la escuela para irme a... llevarlo a Madonna, no sé, porque la verdad, chicas, que la verdad que estoy, me siento súper mal por eso, porque él, bueno, desde que le dan un papel en la escuela, él se asegura de entregármelo, hasta se quiere asegurar de que yo lo firme. O sea, como le estaba contando, era que llegó el muchacho del banco y bueno, ya ustedes saben. Voy a llevarlo a Madonna para ver si Manuel me perdona por eso que pasó, porque Manuel es muy... con sus cosas de la escuela, él es muy reglamentario, muy responsable. Y entonces, pues, bueno, fue mi culpa porque en verdad, él me entregó el papel, me rogó que llenara eso. Voy a desayunar, bellas. Y yo no lo llené. Eso, ya ustedes pueden imaginarse cómo me siento yo por eso. Entonces, nada, voy a ver si lo llevo a McDonald's. Lo voy a sacar temprano porque la actividad es a las 2:20, después de ellos salen de la escuela, para que él no, pues no vea ese proceso y no sea más difícil para él. Bueno, bella, ya ustedes saben el lío que me metí con el Emanuelito. El lío. Esta mañana yo fui a la escuela, porque yo me fui a la escuela a ver si yo conseguía los tickets. Y... les cuento que la encargada me dijo, uy, él estaba súper mal, enojado, no quería nada, por lo que, bueno, él sabe que no va a poder entrar al show. Déjeme servir mi comida, bella, mi desayuno, bella. Bella, esta es la comida. Está súper deliciosa. Siempre yo me pido una sopa, porque a mí me gusta mucho la sopa. Y para calentarme también. Así es que sí, buen provecho para las bellas que estén comiendo y
Vamos a seguir platicando ahorita, Bella. Déjeme y me desayuno. Yo vine aquí a la tienda de segunda mano a comprar un termo que necesito. Porque todos los días que hago mi té, se me enfrían los té. Porque no tengo un té. Entonces mejor en el termo me mantiene al menos más tiempo. Vamos a ver si conseguimos algo para miren, este. O este. Ya vean mi outfit. Este outfit entero yo lo compré aquí en esta tienda de segunda mano. Y me súper encanta este pantalón. Se ve divino, de verdad. Ustedes ahí no se ve tanto. Pero sí, a mí me encanta. Me gustan los estampados. Bueno, muy contenta con este outfit. Yo ya es la segunda vez que me lo pongo. Y estos zapatos también lo compré aquí. Esto es que ustedes ven, bellas. Ya llegó la hora de ir a buscar a los muchachos a la escuela. Ya ustedes saben. Vamos a escucharle ahora a Emmanuel. Bravísimo, porque ya ustedes saben. Se perdió esa fiesta. Yo voy a ir a recoger una gallinita. Y a ir. Paso por el supermercado. Comprándole algo a Emmanuel a ver si así se contenta un poquito conmigo. Porque ya ustedes saben que, oh my God. Y él no tuvo la culpa, Bella, porque en verdad, él me dijo, mami, fílmame esto, mami. Fílmame el papel. Y la que no se lo firmó fui yo. So, me siento bien culpable. Y no sé. No sé, mis bellas, cómo va a quedar esto. Porque Manuel es demasiado. Que le gustan los parties. Demasiado. Y más que van a tener actividad. Él agarra y hace su tarea. A él no es que tiene que mandarlo a hacer su tarea. No le gusta que lo llamen a la atención en la escuela. A él le da vergüenza eso. So, él trata de ser lo más en la escuela. Porque hasta si a él le hablan o cualquier cosa, y nada más se lo tienen que decir una sola vez. Ya no se lo tienen que decir la otra vez. Porque él ya se ocupa de que eso no le vuelva a pasar. Entonces, con cuestiones de eso de llenar los papeles, y de que si mandan algo a la escuela, bueno, él está ahí. Me incluso, miren, bellas. Que cuando yo lo vengo a recoger de la escuela, él me dice, mami, tengo algo para ti. Y él quiere dármelo ahí mismo, ahí mismo. Yo le digo, papi, esperemos que lleguemos a la casa y tú me lo das. Pero él dice, tengo que dártelo, mami, tengo que dar. Me costó quitarle esa costumbre porque era en la calle que él me daba las cosas que me mandaban de la escuela. Porque él no podía esperarse. Y tú lo ves, mami, ven a filmar. Mira, mami, firma. Tienes que firmar esto. Y les cuento que Natasha es la misma cosa. Natasha es igual. Ellos en ese sentido, bellas, yo no tengo problema porque la verdad es que ellos son muy responsables con sus cosas en la escuela. Con lo que tienen que hacer. Con sus tareas, con sus obligaciones. Son muy responsables. Entonces me da mucha pena haberle fallado. Ay, Manuelito, pero que se va a hacer, chicas. Ya pasó. Así que nada me toca aguantármelo. Aguantármelo y ya.
con su drama, porque ustedes saben que es súper dramático, Emanuel. Ayer estábamos, anoche, era el problema, fue porque él tenía que hacer una tarea y se le rompió la punta del lápiz. Y no tenía sacapunto de sacarle la punta a los lápiz. Y pues eso, miramos que él tuvo que pararse y irse a un supply a buscar eso, porque bueno, el show era que ustedes veían a Samuelito que estaba mandándole mandado, porque era algo que no se podía con eso. Y él, mami, que mamá necesita hacer tu tarea. Ay, ellos son así bellas. En eso sí les digo que ellos son muy responsables en ese sentido. Pero muy, muy responsables. Y nada, voy a ir a comprar una gallinita para hacer una sopita, algo ahí rápido, para darle a los niños. Porque si quiere comer algo también, que se coma una sopita con arroz. Y porque tengo que coger y poner unas lucecitas que pienso poner ahí en el pasillo de la de cuando uno sale de mi cuarto, porque ustedes sí ven que ese espacio ahí es bien oscuro. Bueno, pues voy a poner unas lucecitas ahí para que se vea eso claro, cada vez, porque a veces yo grabo ahí y tengo que salir a oscuras. Sí, es que bella, ya llegué a la escuela. Ustedes comprenderán, aquí va a estar lo bueno. Si es que déjenme ir y paro esta cámara para terminar de llegar allá abajo. Ven por aquí. No puedo ir a la tienda, ¿saben? Porque las tickets son los dos. Sí, tú puedes ir, tú quieres ir. ¿Te dieron un ticket? Manuel, el gorro, ven. ¿Qué quieres? Él no coge cambio, el muchacho este. Bueno, ya fuimos al supermercado. Mire, recogimos a Natasha, que la llamé porque no iba a ver quién le abriera la puerta a ella. Y como el vivero está cerca de la parada que ella se queda, la vine a recoger acá. So, ahí está Tita y Manuel y Samuel. Lo más que joven. A Manuel se le olvidó ya la vaina del party. Yo no te puedo escuchar. Oh, mami, ya me puse todo, se ve todo claro. Nada más por esa lucecita, vea. No me culpes a mí, mami. Tan chula, ¿verdad? Mañana voy a poner para acá, en este pedacito aquí. Porque aquí faltó. Pero mañana la voy a poner. Ya me metí. Ya estoy lista para las fiestas navideñas. Hello, guys. I'm Nude Banger TV. Ya estamos ready para la bebedera, para el 24, para el día del pavo, para todas las fiestas que vengan. Estamos ready con música.